¿Necesitas algo? Me sorprendió no verte en la última reunión con nuestro señor Vingalmo. ¿Estabas demasiado ocupado planeando cómo derrocarle? ¿Qué? ¿Qué reunión? Hola. Nadie me ha informado de eso. Ah, ya veo. Suponía que nos habría mandado llamar a ambos. Debes de sentirte incómodo. Hola. Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Tengo el convencimiento de que Lord Harkon te agradece mucho que le hayas devuelto a su hija. Tengo el convencimiento de que Lord Harkon te agradece mucho que le hayas devuelto a su hija. Hola. Tengo el convencimiento, Lord Harkon. No olvides cuál es tu lugar. Dime, ¿qué desea nuestro señor? Vaya, vaya. O sea, que quiere el cáliz. ¿Has oído hablar del cáliz de Heliotropo? Bueno, complicaciones. Es un secreto muy bien guardado. El cáliz lleva mucho tiempo en posesión de Lord Harkon. Si se utiliza adecuadamente, puede incrementar la intensidad de nuestros poderes. No lo ha utilizado desde hace mucho.
Si ahora quiere verlo lleno, es que se avecina algo importante. Y eso es bueno. Sígueme. Te llevaré hasta él. Lord Harkon nunca demostró intención de emplear el cáliz. Hasta ahora, siempre se había valido de sus más que considerables poderes. Es una novedad y muy intrigante. ¿Necesitas algo? Tengo que ir a por el cáliz de Heliotropo. ¿El cáliz? ¿Por qué? ¿Qué estás tramando, Garan? Son órdenes de Lord Harkon, Northjord. Cálmate. Le han ordenado que llene el cáliz. ¿En serio? En efecto. Marcha hacia la guarida de Aguas Rojas. Bueno, en ese caso, te deseo suerte. Vingalmo y Northjord son los consejeros privados de Harkon. Sin duda le sorprenderá saber que te llevas el cáliz. ¿Necesitas algo? Y aquí estamos. Hay que llenar este cáliz directamente del manantial de sangre que abastece la guarida de Aguas Rojas. Pero eso no es todo. Una vez hecho eso, es preciso añadirle la sangre de un vampiro de gran poder. Ten presente que la guarida de Aguas Rojas ha caído en manos de... Bueno, digamos que ahora la habitan miembros menos respetables de la sociedad. En tu mano está decidir entre negociar con ellos o abrirte paso por la fuerza. Vuelve ya. No es prudente hacer esperar a Lord Harkon. Seguro estar por aquí. Hay ladrones que tratan de robar todo lo que tienes. Oh.
Hola. Si buscas una dosis, has venido al lugar indicado. Tan solo has de bajar por esa trampilla. No toques lo que no es tuyo. Si quieres comprar, adelante. Si no, márchate de aquí. Hola. Si buscas una dosis, has venido al lugar indicado. Tan solo has de bajar por esa trampilla. Espera, si vas a bajar, más vale que no desenvaines ningún arma, o tendremos que conocernos mejor. Pasa, pero compórtate. Baja por las escaleras y no me molestes más. Tu piel es pálida como la nieve. ¿Tienes fobia a la luz del sol o algo? Espera, ¿vas en serio? Esto es la guarida de Aguas Rojas. Aquí se suministra el mejor escuma de Balmora. Echa un vistazo. El secreto es nuestro místico manantial de aguas rojas. La magia de sus aguas abre la mente al disfrute de la espuma como ninguna otra cosa. Dado que es tu primera vez, está bien. Elige un tenderete y disfruta. ¿Necesitas algo? Salir de allí con vida por los pelos. Me lastimé la espalda y necesito algo para aliviar el dolor.
Baja por las escaleras. Así no me molestes más. Baja por las escaleras y no me molestes más. Ah, te doy la bienvenida. No creo haberte visto antes por aquí. Cómprame a mí el material y luego métete en uno de los tenderetes. No olvides probar nuestro espuma de aguas rojas antes de marcharte.
necesitas... Así que yo, principalmente barro y... Vale, ¿tienes algún problema con eso? Hace bastante fresco. No será bueno para la cosecha. Nunca lo es. Noticias se extienden como un fuego mágico. El gran mal ha sido derrotado. Nos ha salvado a todos. ¡Apártate de mí! La lengua antigua, tú eres Dovahkiin, sangre de dragón. Dicen que el colegio ha estado husmeando por Sartar. Magos en una cripta funeraria.
Tal vez en otra ocasión. Revele tu destino. Pozos de té, lectura de las manos, la bola de cristal. ¡Oh! ¿Y qué tal la trepanación? Hola, si buscas una dosis, has venido a... Baja por las escaleras y no me molestes. Más.
es hora de poner fin a este juego. ¿Por qué no bebéis la sangre del manantial? Me parece más sencillo que regentar un antro de escudo.
¿Por qué no bebéis la sangre del manantial? Me parece más sencillo que regentar un antro de escudo.